Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Señores, ¿cómo están preparados para el último programa? Muy bien. Luz, bien. Alejandro, Sebastián. Hola, Seba. Bien. Contentos. Muy bien. Bárbaro. Perfecto. Vamos a saludar ahora a Mariano. Mariano, ¿todo bien? Muy buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy bien. Muy Una bien. Mezcla de alegría y nostalgia y tristeza. Sí, también, las dos cosas. ¿Por qué no? Bueno, vamos a vivir un programa intenso, así que después haces el balance, ¿te parece? Dale. Bueno, vamos a ver el primer informe. ¿Qué pasa en el verano en la ciudad de Paraná? A ver. La prevención es la herramienta más importante que tenemos a nuestro alcance para proteger a los más pequeños de los mal llamados accidentes domésticos. Además, anticiparnos a lo que podría resultar peligroso para los chicos es la forma más saludable de protegerlos y aportar a que tengan una infancia feliz y un crecimiento con salud y seguro, ya sea en casa, en la escuela, en el club o en cualquier otro espacio donde transcurra sus días. Se vienen las vacaciones, el verano, momento para el disfrute de la pileta y del río. Pero en el ventilador nos pusimos a contribuir a la concientización para que el tiempo de descanso con nuestros seres queridos y sobre todo con los más chicos se viva con tranquilidad y principalmente sin hechos evitables que pongan en riesgo la vida y la salud. A la luz de los hechos de los últimos días, mirando en perspectiva lo que viene ocurriendo durante los últimos años, podríamos asegurar que se observa un aumento de las lesiones producidas a causas externas en la que los niños son los más vulnerables. Sabíamos que tanto a nivel provincial como municipal existen regulaciones para las actividades en natatorios y piletas públicas o privadas. También existen ciertos requisitos en cuanto a las instalaciones en clubes, playas, gimnasios y colonia de vacaciones, a la vez que constituye una obligación que haya personal guardavida presentes en este tipo de lugares. Al mismo tiempo, las normativas prescriben cuáles son los productos y cómo deben utilizarse para el mantenimiento y la limpieza de los natatorios. ¿Se cumplen estas condiciones? ¿Quién las controla? ¿Hay sanciones para quienes las pasan por alto? Y por otro lado, ¿qué ocurre en casa? ¿Adoptamos conductas responsables? ¿Tomamos las medidas adecuadas para evitar hechos indeseados? A la vera de uno de los ríos más importantes del mundo, ¿cuánto hacemos para incentivar la natación? Hoy, en el ventilador, mejor prevenir que curar. Bueno, surgen un montón de interrogantes que trataremos de develar en este programa. Víctor Paz, director de cirugía del Hospital San Roque, bienvenido. Jefe, jefe buenas noches. Servicio. Jefe del servicio. Llega esta etapa, si bien trabajan todo el año en el área de cirugía del Hospital Cabecera de la provincia de Entre Ríos, ¿aparecen con más frecuencia el tipo de accidente en piletas, en el río? Bueno, en esta época hay en realidad parte de las quemaduras en los chicos porque la exposición solar, la piel de los chicos tiene poca protección en comparación a las personas. Al resto del año. Entonces, aparte de las quemaduras, que es común verlas, los accidentes que hemos tenido últimamente, yo el año pasado tuve otro, es la aspiración de las bombas, en lo cual produce la filtración del agua. Las bombas de las piletas. De las piletas. El año pasado fue en una pileta, una en club, una nena de 3 años, y también es muy grave porque hace una succión a nivel del ano, y hace como una presión permanente, entonces a través de eso se produce la aterrorización de las vísceras. El año pasado no fue tan grave como en este caso, como un accidente reciente, así que hay que tener cuidado con esas bombas. Yo creo que los chicos que juegan no tendrían que tener prendido las bombas cuando están los chicos, ¿no? Porque es un riesgo, es muy grave. Uh-huh. Es muy grave, lo que hemos pasado es muy grave. Sí, y a partir de la temporada que se avecina, ¿no? Las colonias, el río, las playas, también trabajan en la prevención, ¿no? Nosotros, en realidad, sí, nosotros somos cirujanos, el servicio nuestro de cirugía, que atiende quemados también. Y en este caso de accidentes, indudablemente ha caído chicos ahogados. Fundamentalmente lo que estamos viendo es que, si bien dicen que tienen seguridad el orificio de aspiración de las piletas,
y afirman que es seguro, nosotros vemos, mi opinión personal, sí, que no es tan seguro, porque no hubiésemos tenido lo que tuvimos el año pasado. Y este caso y que tuvimos hace poco. Conmocionado. Sí, hablando con los padres y hablando, refieren de que si hay bien una protección, es frágil. Los chicos van, la sacan y se ponen a jugar, y es ahí donde ocurre el accidente. Y eso se puede, de alguna manera, prevenir con una cobertura, y con un control, apagando la bomba, como decía, en determinado momento cuando están los chicos. Claro, apagando la bomba cuando están jugando los chicos. Uno de los padres me decía, ¿por qué no hacen un sistema en el cual el chico no pueda desenroscar esa protección? Porque es muy, muy frágil, es de plástico, entonces es muy fácil que se apoyen contra eso. Uh-huh. Yo no soy especialista, pero yo creo que hay que buscar alguna prevención más eficiente. Mariana Godoy es subdirectora de la Escuela de Guardavidas Municipal. Muchísimas gracias por venir. Buenas noches. Gracias, bueno, por invitar. Tienen, por supuesto, trabajo durante todo el año, pero debido, claro, a la temperatura, se incrementa en estos días, no solamente en el río Paraná, sino también en todas las piletas de los clubes, que hay muchas, en la capital de la provincia. ¿Cómo es el trabajo a diario que realizan para tener un determinado control en la ciudad de Paraná? El trabajo nuestro, o sea, se basa en la prevención. Vamos pidiéndole por ahí, siempre soy reiterativa en esto, fundamentalmente los chicos que están solos, prestar un poco más de atención. Por ahí hago mucho hincapié también en los padres, que por ahí descuidan 2 segundos y por algo existe la palabra accidente. Que estén atentos con los chiquitos. Y bueno, y hay personas grandes también que no respetan las indicaciones nuestras, y bueno, y así pasan los accidentes, ¿no? Mm. Jorge Marzo, reconocido entrenador de natación de la ciudad de Paraná, que trabaja, bueno, en el Club Paracao y en el Club de Estudiantes. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenas. La importancia de saber nadar también, ¿no? En los más chiquitos. En todas las edades. Pero sobre todo los más chiquitos, de última, es muy importante, es algo que hacemos hincapié tanto en la escuela, donde trabajo, en el club, porque es una forma de prevenir todo esto. Más allá de la parte de salud, también es muy bueno que sepan para prevenir cualquier tipo de accidente. En este caso, ustedes trabajan en el Club Paracao no solamente como socios, sino además tienen una iniciativa que me parece súper interesante, que es abrir la escuela de natación para aquellas personas que no tienen recursos para pagar una cuota societaria. Sí, fue un proyecto de este año a piloto que dio muy buenos resultados, decir, bueno, abrir el club, se habló con la comisión directiva y abrimos por ahora a la zona ahí cerca del club, que tengan la posibilidad. Vivimos rodeados de río, toda la provincia, y yo creo que las piletas que hay no dan abasto para toda la población. Entonces, bueno, dijimos, a ver, hacemos una prueba piloto de 40, más o menos, 40 chicos, y bueno, durante 6 meses se les dio y tuvimos muy buenos resultados. Y eso seguramente va a ser un incentivo para los chicos del año que viene. ¿Van a seguir con el proyecto? La idea es, sí, renovar toda la cantidad de chicos, y si se puede hacer extensivo a los demás clubes o en otras piletas que no sean clubes, estaría bárbaro. Uh-huh. Salió muy bueno. Sí, después te voy a preguntar, porque me parece interesante para incluirlo, no sé si en el Consejo General de Educación como programa, teniendo en cuenta que, como bien decías, la provincia está atravesada por ríos y arroyos, y es inevitable de que uno tenga que aprender a nadar, porque se encuentra con el río Gualeguay, con el río Uruguay, con el río Paraná, y muchas escuelas no dan natación. Y tienen un proyecto en el CAE que me parece súper interesante. Los chicos que terminan el año de natación los invitan a participar de su primera experiencia en el río. Sí, a partir del año pasado también fue un nuevo proyecto. Los chicos... Ya en un segundo me contás bien con detalles, sí, de qué se trata este proyecto. Vamos a hablar ahora con Lorena Caminos, directora de Evaluación y Control Ambiental. Lorena, bienvenida, muchas gracias. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es el control que se hace sobre los clubes, particularmente, que son los que mayor cantidad de chicos convocan en las colonias de vacaciones? Bueno, nosotros a través del año 2017 salió una ordenanza en la cual el municipio se hace cargo del control de lo que son los natatorios, tanto sea para uso recreativo, comercial, y en el cual esta normativa lo que hace es regular, digamos, y nosotros asimismo controlamos, dándole un certificado a cada club
o a cada institución que tenga natatorios en relación a lo que tenga que ver con los guardavidas. Hacemos un registro, se dirigen a la dirección, que tienen que tener el carné habilitante como guardavidas y su reválida correspondiente, y de ahí además sabemos en qué horarios cada persona está haciendo esta función. De ahí más nosotros vamos y controlamos y pedimos al registro del club también, porque digamos tenemos dos registros, el registro que tiene propio el club y el registro que tenemos nosotros en nuestra dirección. Y de ahí hacemos el control de que estén las personas indicadas para el control en el que tenga que ver a la seguridad. Uh-huh. También evaluamos que tengan la seguridad de emergencias y después nos encargamos de lo edilicio, que tenga que ver con la... La estructura, los ingresos, que eso también está avalado dentro de... Y el estado de la pileta. Exactamente. Después son los controles de agua. En el caso de los privados, por ejemplo, donde se organizan, por ejemplo, eventos. ¿También también. O sí, porque para ahí hay una pileta de una quinta... No, en eso no. En esas cuestiones no intervenimos. En lo que es privado, no. Digamos, me refería a privado en lo que tenga que ver con gimnasios o claro, sí, o sí, también sí, de los terapéuticos, digamos, uh-huh. También ahí nosotros tenemos la incumbencia. Pero ya en lo que son domiciliarios, piletas domiciliarias o para otro fin, no. Uh-huh. ¿Hay un número de guardavida para cantidad de chicos? Tenemos estimado 4, si no me equivoco. Reglamentariamente tiene que haber uno por cada espejo de agua. Claro. Ah. O sea, claro. En cada mínimo. Pileta claro. Tiene que haber una persona. Tenés tres piletas, o sea, pero generalmente siempre la concurrencia a la mañana, ya sea en pileta o en las playas, siempre es menor que a la tarde. Claro. Entonces, bueno, por ejemplo, te se digo, compensa, digamos, claro. Se compensa. Qué sé yo, por ahí tenés la pileta y la toma. Sí. Tenés 7 guardavidas, 8 a la mañana, claro. Y después a la tarde tenés un total de 15, 16 claro. Personas, por la cantidad de gente que te va. Y en el río también está estipulado uno cada 30 metros. Pero también tenés que ver la uno cada 30 metros en las playas habilitadas. En las playas. Aparte del río. Sí. Pero por ahí necesitas más gente porque la zona geográfica, o sea, las playas son todas distintas. Uh-huh. Entonces, por ahí necesitas más personas para que estén ahí. ¿Tenemos guardavidas en Paraná? ¿Hay una tradición de los jóvenes de empezar a formarse en ese oficio? Sí, desde... Bueno, nosotros con Pato, muchos años... Hace históricos. Más de, sí. Fuimos la primera camada, sí. Fuimos la primera camada. ¿Qué año? 87. 87, 88, 87, sí. 88. Sí, ajá. Fuimos de los primeros, así que... Los impulsores. Sí, después, bueno, seguimos, después se cortó, volvimos nuevamente desde el año 2007 y volvió a cortarse y a partir de la gestión esta de municipal se reabrió la Escuela Municipal de Guardavidas. Tenemos un promedio de 40 alumnos, más o menos. Ah, son interesantes. Sí. Importante. Bueno. Mariana, ¿y por qué se cortaba, digamos? Porque es una cuestión, viste, cuando vos decís... Es un tema de seguridad, viste, que hay un montón de gente... A ver, no es que no quedaban guardavidas. Había guardavidas, lo que pasa es que había una escuela privada. No se formaba más. No se formaba más. No se formaba más. Entonces vos decís, ¿por qué se cortaba? Por cuestiones políticas, Ale. Directamente. Y hoy tenemos guardavidas. O sea, no importaba la seguridad, digamos. No importaba la seguridad. Disculpame. Se cortaba. Había guardavidas con su reválida habilitada, que era controlada también, pero estudiaban en la escuela del Club Atlético Estudiantes. Era un curso rentado. Ah, se había privatizado, digamos. Se había privatizado lo que se llevó a la municipalidad. Ah, se había privatizado. Claro. Mirá vos. Tomaso... Es un oficio con salida laboral, digamos. Totalmente, es un cursado anual, tenés materias teóricas y prácticas, tenés anatomía, fisiología, tenés derecho, la parte de preparación física, rescate, salvamento, RCP, primeros auxilios, o sea... Es completo. Es completo, lo básico, la parte de anatomía, fisiología... Sí, además hay que cumplir con determinados requisitos físicos.
Totalmente. ¿No? Porque si no, uno no pasa determinadas pruebas como para, bueno, actuar ante determinado accidente en el río, ¿no? Y tenés que estar preparado. Por supuesto. Tomaso, qué responsabilidad manejar una colonia, ¿no? Realmente, hola. Buenas noches. Bien. Es una belleza, es un privilegio poder estar en contacto con los gurises. Yo tengo mi predilección con los preescolares. Y el agua, casualmente... Perdón, ¿cuántos años hace que trabajás en esto, Tomás Ocarina? Yo ahora ya no, quizás he delegado, pero fueron bueno, varios. Pero quizás 15.000 chicos pasaron por... 15.000 chicos. Más o menos. Una institución. Él me enseñó a dar a mí. Tres generaciones. Íbamos a la escuela Babio. Íbamos a la escuelita Babio. Saludos para hijos, padres y abuelos. Un saludo a los muchachos de la escuela Babio. Y qué bueno, qué fundamental para la autoafirmación es saber nadar. Para los niños y para los adultos. Y qué privilegio en este país y en esta ciudad aprender a nadar. El que tiene plata aprende y el que no... Si no invoca algo, por eso está bueno este tema de las vacaciones y el ocio. El agua es un espacio recreativo con mayúscula. Claro. Y es un espacio para compartirlo. El problema por ahí en la ciudad es la utilización del agua. Y es tan sencillo poder programar las famosas pelopinchos, donde lo que se necesita es enseñarle al vecino que puede tener el derecho, aunque no lo pueda pagar en su casa, de tener una pelopincho comunitaria, quizá entre dos vecinos, tres, y que esa agua que se está utilizando no es necesario descartarla en el derroche. Enseñarla a usarla. Hay materia orgánica que se acumula, hojas, moco, polvo, que se acumula y que a la noche se precipita o se puede precipitar con algún sulfato, un pequeño producto, más algunas gotas de lavandina, el agua se mantiene higienizada. Y luego, si eso está en un espacio mínimamente elevado, con una manguerita hacemos un sifón, aspiramos el fondo y el agua queda limpita para volver a jugar. El padre, la madre, la abuela, la tía. La clase práctica y teórica. Es importante. Qué bueno. Desde estos medios hay tantos ejemplos maestros, sí, máster, que desde el propio medio de comunicación se insinúen mecanismos, metodología para que el placer de jugar en el agua sea un derecho de todos. Tal cual. Porque un chico que se ahogue justifica cualquier pequeño esfuerzo. Y no hay que hacer ningún esfuerzo, simplemente es un placer. Entonces, no derrochar el agua, buscar un espacio alejado de materia orgánica, un poquito más elevado, de última lo comparte con el vecino, los chicos juegan, y eso con un sistema de aspiración, cual si fuese una bomba por gravedad, yo chupo y aspiro. Y entonces el chico juega toda la tarde en su sin casa. Problema, sin problema. Estoy hablando en Europa, este sistema de las pelopinchos, se instalaba la pelopincho en medio de la cancha de fútbol, 300 gurises, que era el proyecto histórico que teníamos en el Parque Verdú, para que hacer un programa de enseñanza de natación para todos los chicos de segundo grado. Una hora. Turno mañana, turno tarde, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, en 6 años, toda la comunidad escolar sabía nadar. Claro. No había ningún gasto, tres profes y un conductor con el megáforo, en lo que hoy es la cancha de vóley del club. Sí. Yo lo que quería preguntar, estuve, pero el Verdug tiene una pileta espectacular, la vi el otro día, y quería preguntarle alguna, ¿no hay ningún lugar donde se pueda aprender a nadar sin pagar? Al margen de tu... Esa iniciativa que está en el Paracao. Sí, durante el verano sí, están las colonias municipales que trabajan bien, pero por ahí... No alcanza. ¿Sabés qué pasa muchas veces? Que los chicos no tienen cómo llegar. Ese es uno de los problemas. A ver, permíteme. Yo voy a aclarar el tema de la escuela de guardavidas, porque me toca... Cuando yo llegué a la función de subsecretaría estaba funcionando bien en lo privado,
hacía todo el seguimiento, se pagaba una cuota a quienes estaban interesados porque guardavida es una profesión, hacía la capacitación y seguía. No es que se privatizó, sino que algo funcionaba bien en lo privado, le daba recursos a un club, adelante. Sí, pero bueno, ¿por qué no? Gratuita. Bueno, eso está bien, está bien. Es el tema para digo, discutir. Pero ¿por qué no lo pudimos continuar nosotros si salió, eso salió desde el municipio? A ver, había transcurrido a nadie se le ocurrió antes, Marian, a nadie se le ocurrió antes traer los cursos. Fuimos nosotros los pioneros, después en el 2007 lo que yo quiero decir es, se llevó estaba funcionando, y después bien. El proyecto que trajimos nosotros, que traje yo, se fue el estudiante. Todo bien. Es bueno está bien, está que bien haya la un público y un privado. Pero vos decís, hay gente que no tiene recursos. Nosotros estamos para esto y el municipio tiene cosas, tiene elementos, tiene herramientas para poder brindarlo también. Tiene profes, tiene sí, todo. Capacitación, claro. Y demás. Sí, vamos a seguir hablando del tema de ¿qué es lo primero que se enseña cuando un chico va a nadar? Primero, perderle el miedo. Al agua. Depende de la edad también, porque también a la gente grande que va... ¿Y a qué edad, a qué edad recomendás a los padres que lleven a los chicos a aprender a nadar? Ahora hay desde un año en adelante, pero viste, yo creo que recién toman conciencia a los 3, 4 años, porque ahí tiene que estar una pileta especial para un chico tan chiquito, entonces claro. Con una temperatura especial, tanta cantidad de cloro, que por ahí cuando hay mucha gente en verano no se puede. Fíjate hoy, esta semana no se pudo nadar ningún día por el tiempo, entonces son más cortados. En cambio un chico de 3, 4, 5 años se aguanta un poquito más, las clases son más divertidas y nosotros empezamos más o menos 3, 4 años ya a enseñar a nadar. Vamos a escuchar un par de mensajes, Mariano, perdón. ¿Quién está? Ivana. Ivana, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Han llegado muchísimos mensajes al respecto del tema del día de hoy. Un gran saludo al doctor Paz, una gran persona, un gran profesional y un gran jefe de servicio de cirugías de parte del personal de Mucamos. Soy Patricia. Otro mensaje, Miguel escribe, dice, ¿cómo permiten hacer de guardavidas donde no hay boyado? Hablo del Thompson. Otro mensaje, en Diamante este año se llevó a cabo un proyecto para algunas escuelas primarias para quinto y sexto grado. Se les enseñó natación en el club náutico. Para colocar una pileta en una casa particular, ¿existe algún tipo de habilitación? Escribe Fernanda de Zona Caputo. Y el último, hablando de cuidados en el verano con los niños, es importante destacar la atención al río, sobre todo en nuestra región. Hay casos en los que aparecen palometas y no estamos totalmente advertidos, escribe Carolina de Calle Perú. Sí, bueno, en el Parque San Martín, que es un lugar hermoso en la ciudad de Paraná, se pone una red, pero de vez en cuando pasa igual alguna que otra palometa y hay que tener muchísimo cuidado. Lorena, ¿se habilita el tema de... ¿hay un control sobre la habilitación de piletas en lugares privados? En lugares privados había aclarado anteriormente que no, en lo que son casas de familia, por lo que escuché. Casas de familia, claro, no. A propósito del mensaje, queda claro eso. En lo que respecta a nuestra dirección, ya tiene que ver la parte de fiscalización de la parte de obra, nada claro, más. Claro, perfecto, quedó claro. Entonces, creo que es importante también concientizar, sobre todo en la región que vivimos con tantos ríos y tantos arroyos, que los lugares en el verano donde uno quiere hacer una recreación en el agua tienen que estar habilitados. Sí. Tiene que haber un boyado, ahí la gente lo decía bien. Uh-huh. Eso es central porque en enero, sobre todo con temperaturas más altas, muchos confiados que saben nadar y demás se tiran en arroyos que cambian su curso según las lluvias, en ríos. Sí, en el río Paraná y remanso en distintas corrientes. Son lugares muy peligrosos. Bueno, para eso hay un acompañamiento y se pide autorización a la prefectura. Pato, ha pasado, por ejemplo, bueno, ver la carita de los chicos que se tiran por primera vez al río después de haber nadado todo el año en la pileta es increíble. Contanos esa experiencia. La verdad que sí, la preocupación que tenemos nosotros por el río, vivimos rodeados de río. Se nos ocurrió decir, bueno, no es lo mismo nadar en una pileta, hay nadadores que nadan muy bien en la pileta y se van al río y quedan duros. Entonces la idea es que tengan esa experiencia, que lo respeten al río, no que le tengan miedo. ¿Entendés? Nosotros le inculcamos eso, respeto. El río no es lo mismo pileta, hay corrientes, hay pozo, hay remanso. Entonces la idea es que le vayan perdiendo el miedo
respetándolo. Entonces, a partir del año pasado, un lindo proyecto que tenemos en la escuela es que, como cierre de año, hacer tramos cortos con toda la seguridad, porque fue prefectura, fue la escuela de guardavidas, fuimos todos los profes. Y la verdad que sí, salió tan lindo el año pasado que este año lo volvimos a repetir. Y bueno, ya quedó instituido como, digamos, como fin de curso de toda la primaria, que sea los chicos naden en el río. Sí, y es una experiencia increíble que la deberían adoptar algunas escuelas teniendo en cuenta la cercanía con el río, no solamente en Paraná. Disculpa, sí. Hay programas a través del Consejo de Educación, no son como... Bueno, pues yo soy profe, gracias al profe Caíno, que fue el profe nuestro. Sí. Hay programas de natación en las escuelas. La escuela Pueyrredón, que iba el estudiante, después yo trabajo en la escuela Hogar, en la Pérez Colman. Sí. Y bueno, ahí tenemos el centro de educación física, el número uno, y van las cinco escuelas que funcionan dentro del complejo, más otras escuelas que están cerca. Pero claro, ¿qué pasa? Es una pileta abierta, claro. No está climatizada, están los proyectos de climatizarlo. Eso está desde el año 2009, se presentó. Justamente ayer estuve con el vicegobernador porque recibimos un dinero para los talleres de la escuela y se comprometió en seguir el tema de la pileta del CPF. ¿Cuáles son los riesgos, doctor? Porque recién hablaba del tema de las bombas. ¿Otro tipo de riesgos o casos que han recibido en los últimos años en el Hospital San Roque? Los casos comunes de urgencia... se hablaba de la mordura de piraña, de las palomitas, los anzuelos. Hay que tener cuidado porque no es fácil sacarlos, entonces hay que ir a la guardia del hospital porque, aparte de estar en cualquier parte del cuerpo, puede ser en los ojos, en la cara. Siempre el riego está relacionado con la pesca, entonces sí, por supuesto. Hay ese tipo de riesgos. Y en algunos sectores donde no están habilitados, las heridas en la planta de los pies por los vidrios, o latas que se dejan, ¿no? Sí. Y eso con respecto al río. Hemos tenido también accidentes de chicos que, con la hélice de las lanchas, que las lanchas no pueden andar sobre cerca de la costa donde están bañándose, ¿no? Porque... donde hay bancos de arena. Doctor, ¿y hay enfermedades que son propias del verano, del uso del agua, que también lo vean en el hospital? Sí, bueno, más allá de los accidentes, las enfermedades indudablemente son por la contaminación del agua, ¿no? Indudablemente el chico siempre va a tomar un poco de agua o va a tragar, entonces hay sectores que no están, el agua no está, está contaminada, digamos, ¿no? Entonces eso produce cuadro de gastroenteritis, así que no es raro, el cuadro de gastroenteritis aparece dentro de lo... no vendría a ser un accidente, sino vendría a ser consecuencia de la... Doctor, yo le quería preguntar, usted habló de la conciencia de los chicos, de no dejarlos solos. Bueno, los que tenemos hijos sabemos que nunca se termina ese tema de cuidarlos. Pero hay una edad donde ellos son un poquito más conscientes de lo que es el peligro realmente, 5, 6, 8. ¿Hay una edad más o menos? Mire, los accidentes que hemos tenido nosotros en piletas varían entre los 3 y los 6 años. Después de los 6, 7 años el chico es más consciente. Lo que pasa es que en una pileta privada... los papás, uno no puede indicarle toda la culpa al padre, porque por ahí uno se siente el padre, no lo cuide. No, por supuesto, se da vuelta, sale corriendo la pileta. Son cosas de chicos. No lo puede estar controlando. Son cosas de chicos. Claro, por supuesto. Los papás de las nenas que tuvieron accidentes están mal, se sienten mal. Por supuesto. Seguro. Porque por ahí sienten un poco de culpa que no lo estuvieron viendo, pero los chicos van y tocan. Por eso yo creo que algo estamos fallando. Si esto pasó, ahora pasó el año pasado, esto algo está pasando. No. Así que yo creo que el tema es cómo controlamos las piletas privadas, que como decía, que no puede controlar el Estado. Vos sabés que yo estuve averiguando un poquito, estuve preguntando, y vos sabés que la gran mayoría de las piletas nuevas que vienen ahora no vienen más con ese sistema de aspiración, vienen con un skimmer, digamos, que es como una gran boca que está arriba de todo, y eso, digamos, hace entrar el agua y se larga por un chorro del otro lado. No aspira abajo como las piletas grandes o las de antes. Sí, pero este accidente fue por eso. ¿Por el skimmer? Sí. ¿Arriba? Sí. Por eso está el orificio y hay como una boya. Es un sistema de piletas de fabricación. Esa boya es que aspira el nivel del agua, van los chicos, la sacan y se sientan arriba.
¿Me entiendes? Entonces eso no puede sacarse, tiene que estar fijo. Claro. Se sentó estar en un rincón de la pileta. Lo que vos decís es lo que está en las paredes. Los yo digo lo que está en la pared de la pileta. Pared que se llama skimmer, que es como una tiene como una trampa que abre y cierra. Sí, pero todo se saca momento. También. No, sí, no pero no lo podés sacar. Sí, no lo podés sacar. La tapita por ahí no, se sale, es plástico. Es lo mismo que. Se sale, pero tenés que mandarle. ¿Qué tengo una. No, pero es para limpieza. En mi casa tengo. ¿Viste? No, nada, lo vas a sacar. Todas las piletas de ahora tienen ese sistema porque eso es lo que te limpia es la superficie. La parte de arriba. Del agua. Claro. Arriba. Todo lo que queda abajo. Lo tenés que aspirar, digamos. Por eso te digo que es más seguro de última. Doctor, tal vez no sé, no tienen un registro, pero. Se ha incorporado el taller de RCP en la mayoría de los clubes, instituciones deportivas y la verdad que se involucra prácticamente a toda la gente que participa activamente, como un profesor. A los bañeros y a la gente del club pueden participar. Los que son los que van a actuar inmediatamente. ¿Eso ha hecho que se disminuya el accidente o no? Sí, son minutos que tienen que. La falta de oxigenación en el cerebro es cuestión de minutos. Es fundamental entonces, eso. Claro, doctor. Entonces es fundamental la persona que está al lado saber RCP. Y en este caso no hubo ahogamiento, ¿no? En otros casos, no sé si se acuerdan, a varios años que unas niñas se les aspiró el pelo y quedó y no la podían sacar de la aspiración del fondo de la pileta. Y en ese caso había fallecido. Yo creo que toda medida que se tome sirve. Pero hasta lo que yo veo no alcanza. Porque lo he palpado, claro. Entonces algo estamos fallando. Hay que apagar directamente, digamos. Yo creo que una medida es filtrar de noche o cuando no están los chicos, porque los chicos juegan. ¿Quién va a controlar 30 chicos en una pileta? ¿Qué persona? ¿Cuántas personas necesitas para controlar 30 no chicos, podés. 40 chicos en una pileta? No se puede. No puede. Tomaso, ¿cómo se hace en ese caso cuando de repente en una colonia de vacaciones donde participan, no sé, se me ocurre 200, 300 chicos una mañana, van todos al agua? Si bien tienen sus talleres y en un momento... Porque es difícil organizar y estar pendiente de todo. ¿Cómo se organizan en ese caso? ¿Cómo hacen para verlos a todos? Ha habido en Paraná tragedias. Podemos recordar algunas, no vamos a hacer mención. Pero vale acá el homenaje a los profes, porque en realidad ha habido casos excepcionales. Y si no ha habido más, es porque hay mucha eficiencia en el ojo celoso de los profesores, de los monitores, que normalmente acompañan. Un adulto cada 10 chicos, que es la fórmula que se utiliza con los profesores y los monitores, es un poco la cuestión. El funcionamiento ordenado, donde todo responda a un tiempo y a un plan. Determinada edad en un momento, otra edad en otro momento, en este espacio. Planificar todo. Lo único que no se puede hacer es improvisar. El laissez-faire, muy bueno para alguna sala, pero no en el libre espacio. No hay libre albedrío, por más que ahí haya libertad y alegría. El control debe existir y yo creo que hay un nivel de responsabilidad, al menos por lo que uno conoce acá en la ciudad de Paraná, en los distintos ámbitos oficiales y privados, donde realmente se ponen las pilas. El accidente común, ¿cuál es? De día accidente, el 9:30 es el tajo en la pera. El chico que se resbala el cuando tajo corre al bar de la pileta. Entonces no hay que correr en torno a la pileta, nadie debe andar. Las ojotas, ese calzado maldito, tan fácil para la familia, no sirve para correr, no la sirve jota, para caminar jota, para atrás, no se puede cambiar de paso, deforma el pie. Y es un calzado que hay que expulsarlo. Erradicarlo. Hay chicos, si se calza, un buen calzadito que lo tenga. Y después que ande en pata. Obviamente, enganchar los deditos en el borde de la pileta cuando vamos a saltar. Nunca tirarse enganchados de la mano. Y luego tener la visión de que si yo salto no debe haber otro adelante. Pero el juego debe estimularse, pero hay códigos que los chicos los toman con naturalidad. Y entonces, realmente creo, y vaya un honor para los profes
de que realmente están encima. Y los monitores que van trabajando se van haciendo y surgen después bellísimas personas que desempeñan el rol docente. Lorena, ¿cómo se regula el control en los clubes? Ustedes van a habilitar, de repente el club empieza la colonia, van, inspeccionan la pileta, cumple con todas las condiciones. ¿Después hay un seguimiento? Sí, hay un seguimiento. Nosotros volvemos a ir en un periodo. El certificado que nosotros habilitamos para las colonias en la época veraniega, digamos, es por 3 meses, que volvemos a ir. Una vez que se le entrega el certificado es porque cumplió con todos los requisitos que debe cumplir en relación a lo que es la ordenanza. Y luego volvemos a ir y volver a controlar lo que son los sanitarios, lo que, digamos, ver si está el bañero que corresponde, digamos, el guardavidas que corresponde, si están. Si volvemos a hacer una nueva recorrida. Por ahí no alcanzamos, llevamos a hoy 55 habilitaciones hechas. 55. 55, entre y nos clubes falta. Y... Sí. Para esta temporada que para se inicia. Es un número importante. Cabe destacar que lo han tomado muy bien todos. Sí. Se acercan a la dirección. Y volviendo al tema que había dicho Mariana de que vienen guardavidas a decirnos dónde pueden ir a inscribirse, dónde pueden hacer la actividad, dónde. Todo. Entonces se ha armado algo muy lindo en estos 2 años y está bueno recalcarlo, digamos. Es algo que siempre luchamos nosotros como guardavidas viejos que se controle todo eso, porque vos decís, vos te capacitás y por ahí, bueno, por una cuestión de presupuesto, como quieran llamarlo, ponen gente, o sea, que no, o ha sido nadador, o capaz que tiene conocimiento de primeros auxilios. Y bueno, nosotros siempre pedimos que cumplir con los requisitos. Claro, que cumplan con los requisitos como corresponde. Ha pasado que hemos ido a lugares a habilitar y no han tenido guardavidas. Claro. Esa es una de las infracciones más comunes. Le damos un tiempo que se regularice. Regularizar. Que tienen determinada cantidad de chicos y no cumple con la cantidad de guardavidas que se necesitan. O no tienen. O no tienen directamente. ¿La reválida de guardavida cómo es cada cuánto? Anual. Una cosa que me llamó la atención, una vez había una familia de suizos que no sé qué hacían en Paraná, ¿no? Que habían venido ahí. Pero se cansaron del frío. Me explicaba, por una gastroenteritis que tenía la nena, no importa el club, ¿no? Pero era un buen club de acá de Paraná. Y bueno, ahí me llamó como cirujano para ver si no había nada en esa panza que dolía, en ese abdomen. De la nena, resultó ser una gastroenteritis. Y bueno, ellos decían que la pileta en Suiza, por ejemplo, cada 2 o 3 horas viene un técnico a tomar una muestra del agua para ver si tiene contaminación, si tiene gérmenes. Y eso, por supuesto, pero ¿qué pasa? Eso sirve para evitar las gastroenteritis y las otitis. Pero acá se hace. Entonces, es reglado, cada 2 horas, 3 horas, toman la muestra del agua de la pileta. ¿Cada cuánto debiera? ¿Se hace? Cada 4, en el día se hacen 4 muestreos de lo que tiene que ver con el cloro. 2 de mañana y 2 de tarde. ¿En todas las piletas? Sí. ¿En todos los clubes? Sí, tienen el registro de cloro. Y sí, pero pH no hacen 2 veces. No hacen cultivos de bacterias. No, yo estoy haciendo el muestreo. Es otra, estamos hablando del muestreo de agua. Yo digo del control de lo que es cloro y pH. Bien, y si no se cumple con ese requisito, también se le da un tiempo o de que se regularice. Claro, tiene que regularizar ellos mismos, exactamente. Uh-huh. Nosotros vamos y le pedimos el registro y miramos el cuaderno. Y ahí preguntamos qué pasó en este periodo que hubo esta fase de pasaje entre de parámetros, digamos, de la medición. Hay mucha gente que sabe nadar porque, bueno, fue a la colonia desde muy chico, no decide no ir a las piletas y va al río. ¿Qué recomendaciones le da Pato, teniendo en cuenta que recién hablábamos de que uno debe meterse en los lugares donde están habilitados? Pero, de repente, uno tiene un kayak, una piragua, se va al medio del río, encuentra un banco de arena, que es muy común, ¿no? Y para eso, si bien tiene que haber un control de prefectura, también se cumplen con determinadas reglas o requisitos para nadar en el río. Mira, para salir al río... Si vas a salir remando, tenés que tener lo que te pide el carnet de habilitación. Y más allá también, el chaleco y todo lo que hace falta. Yo sé que es difícil, porque salen en cualquier costa, salen en un kayak, es muy difícil controlar todo eso. Ya va, depende de cada uno. Uh-huh. Pero sí, prefectura te agarra, sin el salvavidas, sin lo que te pide, te levantan y te sacan. Pero, y después, respeto.
Yo digo siempre respeto, porque el río tenés que conocerlo. Tenés que conocerlo. Hacerle caso al guardavida. Nosotros pasamos en todos los. En las playas municipales vemos que está abollado y vemos mucha gente fuera de la olla. Fuera. El canal pasa muy cerca, aparte. No solamente en el Thompson, en el municipal. El remanso del Robin, digamos. Sí, pero la gente del Robin ya lo conoce, el que es socio de ahí, claro. Y ya sabe cómo se maneja. Claro. Vemos, por lo menos lo que yo veo, el municipal ahora que se ha extendido, que quedó bárbaro. Pero la zona abollada son 50 metros, 100 metros. Claro. La otra parte, que si bien veo el trabajo que hacen los guardavidas de prevención, por ahí sacan ojos del abollado para esa gente. Entonces también claro. Tendría que ser... yo digo que es una falta de respeto, digamos, pero bueno, vamos peleando por eso. Sí, sí, por supuesto. Claro. Mariana, ¿hay zonas peligrosas del río Paraná cerca de la costa que ustedes ya saben? Es el río. No, además del río, ¿no? El río cuando está picado. Cuando está picado, pero ustedes deben saber que hay determinadas zonas donde es peligroso meterse. El remanso del Robin es una de ellas. La parte de bajada grande, sí. O sea, que es una de las partes más anchas del río. Corre mucho y tiene mucha profundidad. Ahí en el municipal mismo, o sea, como decía el Pato, tenés el bollado, se te tiene al costado, tenés cartelería, tenés todo. Como yo digo, no se respeta ni su propia vida, o sea, yo sé nadar. El año pasado hubo un accidente, un muchacho de como de 18, 19 años, bueno, fueron los compañeros, o sea, iban, le recalcaban que no se tirara, que era profundo, y yo, no, yo sé nadar, hasta que se tiró. Encima se enojaban porque le iban a pedir, por favor, que saliera de esa zona. Que se retirara del agua. Que se retirara de ese lugar, que se fuera, si el agua es lo mismo. Y bueno, desapareció y ya después, bueno, se encontró allá cerca de... Hay dos historias. El tema del alcohol... Realmente hay que, el observador, el vecino que observa y ve que la mano viene mal barajada, por ejemplo con el alcohol, algún llamado de atención hay que hacer. Normalmente sucede por eso. Cuando hay estas actitudes irresponsables es porque hay una estimulación ajena a lo normal, digamos, por un lado. Por otro lado, en el río lo que hay que hacer es flotar, no pelear. Si hay una situación de emergencia, reclamar calma. Flota, quédate tranquilo, seguirlo con la vista, yo no puedo meterme rápidamente, más vale me voy por la costa, lo sigo. ¿Cuántas veces hay gente que lo hace para salvar, por ejemplo, un perrito? Claro. Entonces, bueno, pensar, el que está observando, tener calma, sugerir que el que está en riesgo mantenga la calma y flote. Si flota, puede flotar igual. En la pileta, en el mar, en el río, con profundidad, sin profundidad, flota igual. Y los chicos lo que pasa juegan, es que hay momentos traumáticos en los cuales pedir la calma, persona se desespera. Pedir calma. Eso es importante. Ahí está el asunto. Y después cuando uno observa que hay actitudes irresponsables que están estimuladas por otras cosas, llamado a atención. Claro. Y ¿cómo? Si no... Al guardavida, a la policía. Exactamente. Si se trabaja porque ahí, en vienen los accidentes. Siempre trabajamos en conjunto con prefectura. Y con la policía. De paso quiero agradecer porque siempre están, llamamos y están siempre presentes. Hace poco tuvimos un caso de una persona que quiso quitarse la vida, cuestión de 2 minutos, 3, ya estaban los chicos, o sea, mientras mis compañeros iban, justo daba la casualidad que yo estaba ahí cerquita de ellos, ellos fueron al rescate, llamé a 911 y estaban los motorizados. Y bueno, esta persona estaba en una situación depresiva, aparentemente, y bueno, él quería quitarse la vida. No entraba en razón, pero hay personas, como dice el profe, que bueno, que están conscientes de lo que están haciendo. Y bueno, o embajada misma, embajada grande, que está el muelle, los gurises se te tiran del muelle, tenés la playa al lado, ahora extendimos un poquito más para ver si... Tener la playa y la gente fuera del bollado metiéndose. Sí, eso. Con criaturas chiquititas o los gurises que se te tiran de ahí del muelle, se tiran del muelle, van, pegan la vueltita, el agua remansea y se meten a la playa. Lo hacen como gracia, pero... Pero es un riesgo. Claro, es su vida, gurises, que están... Mariana, el 911 también es el número que hay que llamar si no tenemos un guardavidas cerca, si no vemos, se llama 911. Nosotros llamamos al 911.
y a prefectura. Y después por ahí prefectura no tiene un número así. Claro, porque, o sea, si la persona, tenemos problemas con la persona en el agua, corresponde a prefectura, ¿no? La podemos sacar, vemos que es, o sea, sacar en el sentido que no quiere salir, que está consciente de lo que está haciendo y se te revela, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, hay algún disturbio que nosotros ya está fuera de nuestro alcance y, bueno, llamamos enseguida a prefectura. O la parte de tierra que llamamos a... Pero la prefectura no tiene un número de emergencia, digamos, lo llaman 106. Ustedes. No, no, si hay un número de emergencia. ¿Cuál emergencia es el número? 106. Ah, gracias. 106. No, más mensajes. Llegan muchos mensajes. A los guardavidas hay que sacarles el celular porque si no, no cuidan a nadie. Otro de los mensajes. Soy Braulio, felicitaciones al doctor Paz y todo el equipo de profesionales que atendieron a Joaquina. Dios los bendiga a todos por ese bien al prójimo que han hecho. Otro mensaje de parte de Luis de Paraná. Dice, sería interesante saber qué tipo de control químico o análisis se realizan en los clubes. Gracias. Lo que hablaba recién el doctor. Sí, bueno, él explicó sobre más que todo el cloro, la concentración de cloro y todo lo demás. Lo que no se hace son los cultivos de gérmenes, claro. ¿No es cierto? A ver qué tipo de gérmenes está, si el agua está contaminada con gérmenes. Por lo general, uno puede llegar a advertir una contaminación a partir de 3 o 4 o 5 casos. Sí, ya cuando hay una zona que los chicos están con gastroenteritis, indudablemente que esa agua no está en condiciones. Claro. Y ahí, pero, bueno, advierten a las autoridades del club. Sí, pero cultivo no, que yo sepa, no se hace. No. Bueno, se hace una bueno nosotros agua, no lo hacemos. Físico, químico, pero no. Y esto es porque se infiere que el cloro mata la bacteria. En teoría, ¿no? Sí. Claro. Pero no hay el control de si hay bacterias en el agua. Claro. Si hay bacterias en el agua, tenemos el tema de las otitis y la gastroenteritis. Claro. Mariana o a Jorge, ¿cuál es el protocolo ante un accidente en el agua que tiene que seguir un guardavida? Cuando de repente ve una persona que se tiró, la llevó la corriente, está en el medio del río, a partir de ese momento, ¿cómo actúan? Cualquiera de los dos. Calmarlo. Te tiró al agua, lo tiraste al agua. Calmarlo. Sí. Primero, reaccionar rápido, estar preparado y después, como decía Tomaso, llegar rápido y calmarlo. Porque si no lo calmás, lo primero que hace el instinto del que se está ahogando es agarrarte a vos. Se van claro, pero en ese mientras vos estableces la calma vas nadando también. No, o sea que tenés que tener, es todo un trabajo. Cuando llegás al momento, lo primero que haces es eso. O estás a determinada distancia. Sí, a un lugar seguro, lo tratás de socorrer calmándolo. También van a venir atrás tuyo los otros guardavidas, porque no hay un solo guardavidas. Claro. Sobre todo en el río se trabaja con canoa. Depende de la distancia que vos estés también, si vas nadando o vas en canoa, hay playas que tienen aletas para nadar más rápido, con el torpedo, entonces vos lo primero que brindar es seguridad. Y como decía Tomaso, no es sacarlo, porque el río te lleva, entonces vos decís, bueno, lo calmás, y a medida que te vas llevando la corriente, vos lo vas acercando hacia la costa. Si vos llegás cansado y lo querés traer enseguida a la costa, no llega ninguno de los dos. Claro, entonces, puede arrastrar el peso de la persona que está... Exactamente. En estado traumático. Entonces, es muy importante que los guardavidas, sobre todo los que están en el río, estén muy preparados. ¿Entendés? Claro, cumpliendo todos esos requisitos de los que hablaban recién. Exactamente, porque en la pileta por ahí es mucho más sencillo, porque vos haces prevención. En casi todas las piletas, hay muy pocas piletas en acá en Paraná que salen muy profundas. Entonces, en el río sí, entre las corrientes. Como decía, hay canales en el municipal. Está el boyado y a los 5 metros ya está el canal que se va a casi 8 metros de profundidad. Entonces, el guardavía fundamental tiene que conocer su lugar de trabajo. Si te toca la playa del municipal, tienes que saber dónde están los pozos, dónde, cómo corre, como decía el señor, el remanso del Robin. El río continuamente va cambiando. Entonces, lo primero que tienen que hacer, yo sé que lo hacen, es reconocimiento de su lugar de trabajo. Diario. El territorio. Eso es diario. Todos los días porque, o sea... Siempre, o sea, como decía el doctor también, hay vidrio, hay gente que también no cuida el medio ambiente. Vos decís, dejan la basura ahí, dejan botellas. Nosotros tratamos de que no entren con botellas a la playa. O sea, si toman, bueno, que con una botella plástica, un envase plástico, o que no tiran las botellas de vidrio ahí, que la dejan. O a veces hay piedras, los chicos tienen que recorrer todas las mañanas, todas las tardes, cada guardia, hay guardia de 8 a 14 y de 14 a 20. Cuando vos tomás la guardia, lo que tenés que hacer es recorrer la playa, ver cómo está,
como dice el Pato, por ahí tenés pozo, pero capaz que hoy tenés un pozo acá, la corriente del río cambió y ese pocito ya no está, pero lo tenés más allá. Y bueno, hay que conocer, doctor, todos los días tenés. Una pregunta al doctor, yo leí muchos agradecimientos para todo el personal del hospital de niños, de los padres, tíos, de esta nenita. ¿Cómo están ustedes el hospital? ¿Se puede trabajar bien? Sí, el tema en de este los... caso, es el único hospital de niños que tenemos en la provincia. Así que el equipo de terapia intensiva es lo mejor que hay en la provincia. Es el único servicio de cirugía pediátrica en la provincia. No hay otro servicio de cirugía pediátrica. Así que en realidad estamos preparados para cualquier emergencia. En este caso funcionó todos los protocolos, inclusive la policía estuvo muy bien con el 911, que acudió en minutos, y bueno, se fueron cortando las calles hasta llegar a la guardia, y lógicamente el nene, cuando entra a la guardia, los médicos de guardias también inmediatamente lo llevan al niño al cuarto piso, que es cirugía, ¿no? Ahí funcionaron todos los protocolos, digamos, por eso yo quiero agradecer y felicitar a 911 y al médico de guardia. Porque nosotros somos el eslabón, digamos, que y a los médicos que estaban en ese día, porque yo no estuve el día que ocurrió, fue el sábado. No, estaban de otro guardia equipo en ese de cirugía. El doctor Gutiérrez con otros cirujanos más fueron los que atendieron a la nena. Yo el domingo le hice dos cirugías más, tratando de preservar algunos órganos, por supuesto con mucho altísimo riesgo de vida. Mucho equipo trabajó sobre ese paciente. Y bueno, todavía está en terapia, por eso nuestro pronóstico es reservado, pero una satisfacción por haber todos. Nosotros, a veces me agradecen a mí, pero yo cumplí mi función. Me tocó la guardia y si no hubiese sido yo, hubiese sido otro. Así que no es que yo le agradezco los agradecimientos, ¿no? Pero no es... estamos capacitados. Qué bueno, qué bueno saberlo, ¿no? A partir de la pregunta de Ana, bueno, siempre se ha planteado, ¿no?, que el hecho de que el Hospital San Roque y el Hospital San Martín sean los hospitales de cabecera muchas veces, y que un paciente que sufre un accidente de repente en Villaguay tenga que ser trasladado a la ciudad de Paraná con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y el trabajo extra que le genera un hospital que por ahí tiene, ante tanta demanda, rebuscársela para tratar de atender a todos. Pasa que hay especialistas que son escasos, que no están, por ejemplo, en Concordia o la costa del Uruguay, como Concepción del Uruguay, y en eso se basa el tema de lo que es mi especialidad, cirugía pediátrica. No es que haya un cirujano que tenga que ir allá, tiene que ir a un entorno con respecto a anestesista, claro, terapia ese es intensiva. El tema. Entonces, es complejo el tema. Entonces, la concentración de esa complejidad está en el hospital de niños acá. Sí. No es que yo me vaya solo a Concordia a atender todo, tengo una estructura, claro. Claro, por eso, de hecho hace muy poco tiempo, no recuerdo si el año pasado o el anterior, hubo un accidente de un nene en Gualeguaychú que se cae de un balcón y debió ser trasladado al Hospital San Roque, poniendo en riesgo, por supuesto, su vida por la cantidad de horas que debía viajar para llegar al Hospital San Roque. No hay neurocirujanos, pediatras tampoco, o sea, lo tenemos todo concentrado acá, ¿no? Pero bueno, tenemos, por suerte yo veo que tenemos todo. Es raro que derivemos algo a Buenos Aires. En el caso de algunos chicos, algunos pacientes, por ejemplo, después también hay que evaluar cómo sigue, ¿no? Porque probablemente necesitaremos especialistas en nutrición, de la nutrición, en la cual no contamos acá en Paraná. Probablemente tengamos que se deriva a Buenos Aires. Le pregunto a cualquiera de los tres, a Tomás Caíno, a Jorge, a Mariana. Por la experiencia que tienen como profesores, como gente de la ciudad de Paraná, de los clubes y del río, ¿se ha incrementado la cantidad de gente que aprendió a nadar con respecto a otros años? Es una tendencia ahora que sí, viene que creciendo. ¿Ha crecido? Lo que pasa es que tampoco tenemos mucha infraestructura en Paraná para hacer continuo durante todo el año. Hay 4 clubes nomás que tienen pileta de techada, entonces por ahí es complicado la cantidad de gente que viene. Yo le digo, cualquier problema que tiene un médico te manda a nadar. Tenés problemas cervicales, a nadar. De rodilla, a nadar. ¿Entendés? Entonces, nosotros bárbaros, a nosotros nos gusta dar clases, pero lo que veo también que no estamos preparados en infraestructura para tener tanta gente. ¿Entendés? Estaría muy bueno que todas las escuelas tengan una clase de natación. Pero se hace muy difícil, los clubes se les hace difícil porque se brindan a los socios
y el municipio o el que sea no está preparado, no tiene como para afrontar durante todo el año la clase de natación. Es impresionante la cantidad de pescadores que no saben nadar. Sí. Yo creo que la cosa está complicada. Hoy podemos decir que aprende a nadar en gran parte el que tiene recursos. Que debería haber una preocupación estatal para que la autoestima y el estímulo que significa el incentivo saber a nadar sea un derecho para todos. No es muy complicado. Simplemente una decisión política que hay que ver cómo hacemos para que la vean. Pero es muy sencillo. El proyecto existe, lo podemos charlar. Lleva 6 años de trabajo, trabajando en un curso, segundo grado, que era el que teníamos en aquel entonces, que no prosperó. Trabajar en segundo grado. Los chicos van a la pileta o si no que la pileta vaya a la escuela. ¿Cómo va la pileta de la escuela? En la pelo pincho, en un salón, y eso se climatiza con 2 pesos con 50 y tranquilamente el profe en cualquier espacio puede naturalmente enseñar. Pero a mí me parece que el problema siempre ha sido igual, pero que hay que charlarlo de frente a mar, promoverlo y que no se ahogue nadie más en entre ríos. Claro. Mariano. Bueno, esa cuestión es, digamos, es para pensarla. En la primera gestión de Julio Solanas hizo un programa muy bueno, creó un programa muy bueno que después tuvo continuidad a lo largo de las otras gestiones, que eran las escuelitas municipales de deporte. Dentro de esas escuelitas municipales había una parte de natación que algunos años se hacía, otros años no, todo de acuerdo a la negociación con los clubes, y estaban las colonias de vacaciones. Las colonias de vacaciones te permiten trabajar con entre 1.000 y 2.000 gurises por temporada, que es por mes. Y depende de la cantidad de clubes y natatorios con los que se pueda hacer un acuerdo. ¿Por qué? Porque para el club es muy caro preparar una pileta para la gente. Tiene que pintarla, tiene que tener guardavidas contratados, tiene que tener el cloro. Cuanto más gente vos metés en una pileta, mayor cantidad de químicos te requiere. Y en general, el club es una manera de atraer nuevos socios la temporada de pileta, la temporada de uso de las piletas. Entonces, en general, las escuelas municipales son por la mañana y ahí vos dedicás una hora al día o 40 minutos por día para enseñanza de natación y después otras actividades, por tandas. El problema, como dijo el profesor, es no hay piletas públicas climatizadas, además para la cantidad de gente que hay en Paraná. Y las piletas que están climatizadas, desgraciadamente, son bancadas por los socios que necesitan o que quieren ir a nadar. Hay algunos que su actividad física es nadar y entonces necesitan todo un andarivel. Y vos, cuando tenés una colonia de vacaciones o una escuelita, metés sí, bueno, 20 gurises. Paracao tomó la iniciativa y a veces encuentra prestan, también un espacio. Pero prestan 1 o 2 andariveles sí, en determinado horario. Las privadas también le prestan. Sí. Lorena, ¿dónde se puede comunicar una persona que advierte que falta un guardavida, que falta mantenimiento, que comete infracciones en una colonia o en una pileta? A la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, al 420-2218. Ahí se comunican con nosotros, hace la denuncia. Nosotros ¿ha pasado? ¿Ha pasado que han llamado padres diciendo no, falta? No. Hasta ahora no. Convengamos que esto es reciente, en el control que claro, estamos haciendo ahora sí. Es esta gestión, digamos, así que bueno. Pero ya hay 55 clubes, en realidad piletas, que están inscriptas sí, para esta que ya temporada. Tienen su certificado de PITU. Bien, perfecto. Doctor Víctor Paz, muchísimas gracias por su tiempo y por venir y por todo lo que hacen en el Hospital Público, que realmente es un ejemplo en la provincia de Entre Ríos. Mariana, muchas gracias como siempre. A ustedes. Pato, gracias por venir y que sigan con esa iniciativa para los chicos en el Club Paracao. Ojalá se repita en otros clubes también. Bien, sí, perfecto, perfecto. Tomás Ocaíno, muchas gracias. Por favor, bueno, nos vamos un ratito al spa de Howard Johnson Mayorazgo. Elegimos Zen, como lo hace Alejandro Abel.
Spa. De Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi. Terapia cocooning, sauna y baño turco, piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival, gimnasio con máquinas de última generación, Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo, el lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad, en Echeverría y Miranda, Paraná. No solamente a nosotros, sino a toda la ciudad de Paraná, a partir de la viralización de un video donde se ve a la persona. Recuerdo ese martes 4 de diciembre, que empezábamos el programa y la última noticia de la edición de la noche de Canal 11 nos informaba que había una persona que había ingresado a un supermercado de la ciudad de Paraná, que se había robado galletitas o algunos elementos y que a los pocos metros había fallecido. Nos quedamos todos impactados con la noticia que cerraba en ese momento, recuerdo, martes 4 de diciembre, el noticiero de la última hora de este canal. Las primeras versiones en su momento indicaban que se trataba de una descompensación, ¿no? Por lo menos esa es la versión que había dado, ¿no? Cuando la persona sale del supermercado, se había robado galletitas y golosinas. Los empleados lo corren, también participan algunos vecinos que estaban en el lugar, en la zona de Avenida de las Américas. Y la primera versión, o por lo menos información, daba cuenta de que la persona se había descompensado en ese momento y esa podía ser una de las principales causas. A partir de un video que apareció hace muy pocos días, bueno, se generan muchísimas dudas e interrogantes. La primera información es que no había tenido ni heridas, ni manifestaba magullones que pudieran presuponer un golpe. Estamos hablando de Juan José Acosta, un hombre de 27 años, pero antes de debatir este tema vamos a ver el informe. El martes 4 de diciembre pasado por la tarde, Juan José Acosta, de 27 años, robó golosinas y galletitas de un supermercado ubicado en Avenida de las Américas y calle Casacuberta de Paraná. Advertidos de lo que estaba pasando, empleados del comercio y vecinos lo corrieron y lo interceptaron con la mercadería. En esas circunstancias, contra el suelo y atrapado, Acosta falleció. El hecho se dio a conocer como muerte natural, el desenlace al que se arribó después de la persecución. Sin embargo, un dramático video casero que vio la luz hace pocas horas y que ya forma parte de la investigación a cabo del fiscal Juan Malvasio muestra los últimos segundos de vida de Acosta, quien acorralado y a los gritos, mientras está siendo sujetado del cuello por otra persona, piden que lo dejen respirar. El material puso en duda las versiones iniciales sobre las causas del deceso. ¿Falleció este joven por causas naturales? ¿O se trató de un exceso de furia que terminó provocándole la muerte? Y de ser así, ¿estaríamos frente a un caso de la mal llamada justicia por mano propia? ¿Qué rol desempeñó la policía, primera autoridad en llegar al lugar de los hechos? Además, ¿cuál es el mensaje que las autoridades y sobre todo los funcionarios, jueces y fiscales del Poder Judicial deberían darle a la población ante episodios de este tipo? ¿Son la percepción de la impunidad y la falta de confianza en el poder político motivos suficientes para salir a correr, a atrapar y ajusticiar delincuentes, así estén robando comida? ¿Cuánto pesa el contexto de pobreza y desempleo que azota a vastos sectores de la población a la hora de analizar estos actos de delincuencia? ¡Para! ¡Me lo puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡Ay, no puedo respirar! ¡Déjame respirar! ¡La coche tu madre! ¡Te duermo! ¡Te aguantás, hijo de puta! ¿Para qué vas a jugar, loco? ¿Para qué jugás con el baúl de los demás? ¡Podrías son ustedes! ¡Manchada! ¡Quédate que te duermo! ¡Te duermo! ¡Man, lo va a matar, boludo! ¡Llamá al comando, boludo! We'll be right back.
Bueno, desgarrador realmente el video. Estremecedor, impresionante. El video es estremecedor. Ayer cuando yo lo estaba viendo por en cuestión de fondo, el programa que emitió el video de la Fiscalía, que también es parte de la causa, realmente no podía creer el contenido, porque todos fuimos testigos o nos enteramos de esta noticia, de este ladrón que la policía decía se descompensó. El video es muy claro y se ven distintos roles de personas que hasta uno dice, pará porque lo vas a matar, y se escuchan las sirenas de fondo, o sea que la policía no llegó mucho más tarde que la escena misma del crimen, porque esto es un crimen. Realmente uno puede decir, muestra el atraso como sociedad que tenemos en lo cultural, en lo económico, en lo político, en un montón de valores que ya hemos visto en años anteriores. Los linchamientos estuvieron de moda, o en algunas sociedades donde había altos índices de delito, en Rosario, en Tucumán, 5 o 10 años, en Gran Buenos Aires, hace un poquito más, también fueron como un auge de hacer justicia por mano propia. Pero verlo acá en Paraná, donde es una ciudad donde obviamente que hay delitos, pero no a nivel que podemos decir hay un hartazgo social para llegar a una reacción de este tipo como la que vimos ahí. Claro, creo que hoy hablábamos un poco de eso, digamos. Hay un montón, digamos, de fuerza o de bronca que uno recibe por canales de televisión y no por lo que pasa claramente en su casa. Estábamos hablando justamente en esas épocas sobre un nuevo protocolo de funcionamiento, el cual era promovido, digamos, por la ministra Bullrich, el cual era ni más ni menos que valedero disparar. Lo discutimos acá en el programa. Entonces todo esto, digamos, era como una caja de crecimiento, digamos, y pasó esto, que en realidad nosotros contábamos la noticia como una cosa rara, extraña. Particular, extraña. Ni y el ver este video, si el ladrón estaba armado. Es impresionante. No creo que haya persona que no se quede impactada con esa situación de una persona gritando desesperada, me muero. Para que me matás, claro, no puedo respirar. Sí, es realmente estremecedor, como decía Sebastián, independientemente de lo que haya pasado. Sea una galletita, una golosina. Claro, porque en realidad son... O un millón de dólares. O dos millones de dólares, ponele. Una caja registradora, lo que fuere, desde cualquier punto de vista. Son 2 millones de dólares. Me parece que más allá de... Bueno, ya vamos a tener más información respecto de qué pasa con la causa en sí. Pero me parece importante manifestar que más allá de lo que pase con este caso en sí, lo que no podemos ver es cómo podemos ver esta situación, porque no es solamente ver la víctima, es ver... Víctimas del robo que... Un contexto absolutamente violento desbordado de y de mucha vulnerabilidad. Sí, porque uno se pone también en el lugar de los empleados que tal vez no están participando. Pero es lo que te acordás que lo preveíamos decimos, acá, claro, el pobre contra pobre, es una realidad, una guerra de la gente contra la gente. A ver, flaco, es cierto que no somos, qué sé yo, algún partido del conurbano, no somos una zona caliente. Paraná tiene, Entre Ríos, lo dijo el jefe de policía la vez pasada, tiene índices de seguridad similares a países europeos, somos una sociedad muy tranquila. Ahora, el arrebato es algo muy habitual. El arrebato, el robo de baja escala en los barrios, el que te entran, te roban una bicicleta del patio, te sacan una garrafa, se meten en un súper, manotean algo y salen corriendo, es algo, no te digo que común, pero... Sí, a todos nos molesta, no es raro. Verano, pero son delitos menores. Los interrumpo un segundo. Sí. No hay asesinato, es pérdida material. No es que pierden la vida, no es que te entran a robar en Paraná y vos no sabés si vivís o no vivís, digamos. Claro. No hay robo a mano armada, muy seguido. Ya lo seguimos. Me parece importante escuchar la palabra del fiscal que investiga la causa, Juan Malvasio, porque este video, como las declaraciones de las personas que estuvieron presentes en el lugar, están dentro de la causa de este hecho ocurrido, reiteramos, el 4 de diciembre en la capital de la provincia. Escuchamos la palabra del fiscal. Bueno, el informe preliminar, porque obviamente eso está sujeto a un informe anatopatológico, está sujeto a un informe toxicológico, nos da cuenta de que el fallecimiento se produce como consecuencia de un edema agudo de pulmón y que eso sería la causal de la muerte. Ese video que se publicó en un programa periodístico en el día de ayer, la Fiscalía ya lo tenía. Nosotros, desde el primer momento en que tomamos intervención en este hecho,
empezamos a trabajar para determinar la causal de la muerte. Obviamente que una vez que tengamos determinada cuál es la causal de la muerte y determinar si esa muerte fue una muerte violenta, vamos a poder seguir avanzando en la pesquisa. Obviamente que las imágenes que se publicaron el día de ayer, que insisto, la Fiscalía ya contaba con ese material, son imágenes muy fuertes que obviamente amplían o nos permiten ampliar un poco más la investigación. Tenemos varias personas identificadas, incluso algunas de ellas ya concurrieron a la Fiscalía a prestar declaración testimonial, otras lo hicieron ese mismo día, es decir, el día que ocurrió el hecho, fueron entrevistados por disposición de la Fiscalía, por personal policial, y tenemos una versión de los hechos. Obviamente que esta versión de los hechos que teníamos se fue agravando a partir de una imagen concreta que demuestra cómo se ejerció violencia sobre una persona determinada al momento de aprenderlo por haber sido sindicado como autor de un robo o de un hurto. Nosotros no tenemos calificación por el momento, tenemos una investigación penal preparatoria abierta, estamos tratando de determinar en principio cuál es la causal de la muerte, más allá de que tenemos un informe autópsico, y a partir de ahí determinar si esa muerte se la podemos atribuir a una persona determinada o si fue como consecuencia de una fatalidad. A pesar de esas imágenes que son muy fuertes, tenemos un informe autópsico que en principio descarta la participación de una tercera persona en la producción del resultado muerte. Bueno, si bien la investigación está en curso, Sebastián, a mí me preocupa las declaraciones que escuchamos después por parte de las fuerzas de seguridad. Sí, lo interesante que decía el fiscal, no es menor el tema de cuántas personas intervinieron, porque la figura legal de homicidio calificado no es la misma de muerte en riña, por ejemplo, uh-huh. que es una figura legal que en otros casos de linchamientos ya se ha aplicado, porque el linchamiento en sí como figura legal no existe en los códigos. Es uh-huh. algo relativamente nuevo en cuanto a que se dé de esta manera. Si bien viene del siglo XVIII, la misma palabra linchamiento viene de un tipo lynch de Estados Unidos que decidió que había que asesinar a aquellos que no se querían independizar de Gran Bretaña, y a partir de ahí lo juzgaba y lo asesinaba en el momento con otras personas. Uh-huh. De ahí que es una acción social en contra de alguien por esta razón, porque ellos mismos hacen justicia por mano propia. Uh-huh. Pero no está en el código penal como figura en sí, por eso no es lo mismo si interviene una persona o muchas, porque la calificación es distinta. ¿Alguno sabe si el edema pulmonar, que dice que es la causal que dio la biopsia de la muerte, se puede producir por un golpe? Sí. ¿Sí? Se puede producir por un golpe. Se puede producir por un golpe. O por ahorcamiento. O por ahorcamiento, por asfixia, o por claro. Compresión. Tal vez por compresión. Por eso, son situaciones las cuales, decía bien, digamos, el fiscal, digamos, a medida que pase el tiempo va a encontrar mucha más... va a poder leer más ese cuerpo, digamos, claro, qué realmente sucedió. Hay cuestiones muy particulares. Yo te quería contar esto. Digamos, yo me acuerdo de la nota a la policía el otro día. En la radio habló la policía el otro día, yo estaba escuchando el programa a la mañana. Y fue muy claro, digamos, una situación de decir, no, era una situación de persecución, una descompensación en esa persecución, y cae, bueno, lo llevamos, lo atendimos, llega ya fallecido, digamos, al hospital. El asunto que ahora nosotros estamos viendo, digamos, que esa persona muere esposado. Sí. O sea, se lo ve perfectamente en la filmación que muere esposado, digamos. Yo no sé quién lo esposó, si ya estaba la policía o si la guardia de seguridad. Al final del video se escuchaban sirenas, ¿viste? Porque claro, sí, claro. Sí, por eso. Lugar. Entonces son situaciones temporales las cuales, ¿cómo entonces? ¿Cómo fue eso? Sí, hay cosas que no terminan de cerrar, sobre todo por las declaraciones posteriores, como la aparte que decía eso, mirá, yo te hago una pregunta, Sí. Si vos viste, vos sos testigo de eso, ¿no? Lo cual había una persona que claramente, yo no sé si era el que filmaba, decía, pará, lo van a matar, sí. Paren que no lo van a llamen matar. Llamen al comando, dijo. Claro, sí, denuncien, pero paren que lo van a matar. Yo no sé si esa persona era la que estaba filmando, pero le pareció mal e hizo llegar eso a la fiscalía. Quiero decir algo, en redes sociales... Al día siguiente leí muchísimos posts de gente denunciando este hecho y diciendo que habían visto el video, pero que por el contenido preferían no publicarlo.
En redes sociales se sembró la duda respecto de cómo fueron los hechos exactamente a la mañana siguiente. Pero ver esto concretamente, y vuelvo a lo mismo, digamos, termine como termine este caso concreto, asfixia o no asfixia, podría haber muerto asfixiado. Definitivamente, o sea, hay una cuestión penal pendiente que se está resolviendo en la justicia, pero la violencia de esta escena es absolutamente contundente. Tremenda. Claro. Vamos a escuchar un segundo, vamos a escuchar declaraciones del día de hoy del jefe de la departamental de la ciudad de Paraná, Marcos Antonio. Esta persona había cometido un ilícito en un supermercado de Avenida de las Américas. La situación fue comunicada a la fiscalía, dio directivas precisas en cuanto a los trabajos a realizar, entre ellos la derivación a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente. A posteriori de ocurrido esta situación, las personas que participan de esa apresión civil no se encontraban en el lugar, los vecinos que habían, ninguno había visto nada, y los empleados que venían corriendo lo de atrás, todos coincidían en que había sido reducido por un grupo de masculinos, un par de masculinos que estaban ahí a mitad de cuadra o venían circulando en sentido contrario. Nosotros, ese video surgió ahora a la luz en los medios, seguramente alguna persona que ha estado en el momento tomó esa afirmación. En su momento no lo aportó, no estuvo en el lugar, ni lo aportó a la comisaría ni a la justicia. En cuanto al linchamiento, no hubo constancia. Llegó personal policial, en donde lo primero que se procedió fue al traslado al hospital, dada la situación de este joven, que en primer momento estaba un poco agitado. Se lo llevó en ambulancia al hospital. La comisaría sexta, tomado conocimiento, se constituye y bueno, se trató de hacer la cadena de acontecimientos, la génesis del hecho desde que se inició el ilícito en el supermercado y luego la persecución por algunos empleados, algunos civiles de este masculino, hasta que se ha prendido por un par de jóvenes, según manifestaban en ese lugar, que cuando llega el personal de comisaría sexta no había nadie, los vecinos tampoco de las casas próximas al lugar donde ocurrió esto no habían visto nada, no habían escuchado nada. Y bueno, ahora es la sorpresa que aparece este video, que seguramente de alguna persona que estuvo en el lugar. En términos concretos, que una persona cometa un delito no amerita civil, incluso a nosotros, a excedernos en el uso de esa defensa, por así decirlo, como lo interpretan algunos. Y como siempre lo digo yo, el civil colaborando desde esa participación activa como vecino, llamando al 911 y dejando las otras cuestiones al personal policial, justamente para evitar cuestiones que por un delito menor de la sustracción de algunos elementos del supermercado, por ahí termine con una consecuencia mucho más grave. Bien, ya vamos a analizar brevemente las declaraciones del jefe de la departamental. Algunos mensajes. Llegan muchos mensajes el día de hoy. No se puede responsabilizar a los vecinos por la muerte si no hay pruebas. La justicia debería encargarse de investigar lo que pasó y que no quede todo en la nada, dice Cristian de Barrio Paracao. Otro mensaje, es una vergüenza matar a un ser humano por un paquete de galletitas, dice Vanessa. Otro mensaje dice, ¿a cuántos de ustedes les han puesto una pistola en la cara y les han gatillado? No se imaginan lo que pasa en la ciudad de Paraná. Sebastián. Me llama la atención las declaraciones de la policía diciendo que el video apareció ayer en los medios y la fiscalía diciendo lo contrario, que, lo tenía, que ya lo tenía en la causa. Hay como, no sé si desinformación o no sé, algo raro en el caso que sí, nos, queremos nos cierra. Que hay una situación de construcción de relato que parece que se está haciendo en todo momento. ¿No? El video no le llega a, la fiscalía a través de la policía. Le llega a un periodista que lo comparte con un organismo de derechos humanos y después le llega al fiscal. ¿Ese es el recorrido del video? Ese es el recorrido, no sé si a la noche o al día siguiente del hecho. Claro, o sea que estamos en las horas posteriores. Sí, sí, el mismo, digamos, dentro de las 24 horas el video le llega al fiscal. Al mismo tiempo, da la impresión en el video como que hay dos o tres personas con Acosta en el suelo y se escucha como se ve movimiento alrededor, no me da la impresión como que nadie vio nada ahí. Si aparte de llevarlo agitado, la policía dice cuando llegó ya no había nadie. Cuando llegó al lugar ya no había nadie y que lo llevó un poco agitado. Bueno, y la filmación ya
parecía que no se movía a Costa, ¿no? Uh-huh. A nadie le gusta que le roben y la situación que se vive en esos momentos. Y no lo estamos, no estamos de adrenalina, es son muy difícil de medir la reacción. Pero hay una muerte en una situación violenta de linchamiento, sí, por lo tanto... Impudiable de todo punto de vista. A ver, nos guste o no nos guste, la justicia tiene que investigar a fondo y condenar a los culpables. Hace un año asesinaron a un gurí de 14 años que había robado un celular en Concordia. Lo frenaron y lo asesinaron entre varias personas transeúntes. Por ahí decían, robar un celular, matar para robar un celular está muy mal. Ahora, matar a uno que robó un celular para recuperar el celular, está bien. Entonces, lo sagrado no es la vida, sino la propiedad privada. Es muy feo lo que está pasando porque hay gente que está en el borde de la sociedad, que siente que su vida no vale nada, porque a nadie le importa que no tenga para comer, porque nadie... Sí, sí, porque es, también hacía referencia a lo que decía Luz recién. Y hay mucha gente... que reacciona en un sentido, pero hay gente que reacciona en otro sentido y decide salir a robar. Desgraciadamente son épocas muy bravas como para que nos deshumanicemos. Pero aparte hay una cosa, digamos, sí. Que, viste lo que vos le decías a los chicos por ahí, che, mirá, si estás en una situación un poco violenta o te van a robar o algo por el estilo, dale. No pasa nada, deja no todo. Resistas. Vos lo tenés que, no es tu trabajo, no es tu espacio ir a recuperar algo, digamos. ¿Viste? Nadie no lo tenés que hacer. Decidir sobre la vida del aparte otro, de hecho, partiendo de esa hasta base. Jurídicamente no lo tenés que hacer, si de última lo pensás fríamente. Si sí. Querés pensarlo fríamente, no podés exponerte a una situación la cual no es inherente a vos. Por supuesto, y entendemos el dolor de las personas que permanentemente se ven vulneradas, que le roban, que tienen que reponer su sueldo, que están 24 horas trabajando por un sueldo que no les alcanza para vivir, pero eso no justifica la violencia sin duda. Y menos desmedida de esta manera. Hemos llegado al final. Muy bien, amigos. Muy bien. De mi parte, bien sí. Se va lo tuyo. De mi parte, muy quiero bien. Agradecerle a ustedes, los que están en cámara. A vos. Primero por la paciencia, segundo por el aguante y tercero por el compañerismo. Porque fue, la verdad, que un verdadero compromiso reemplazarlo a Lalo Fonseca cuando se fue de vacaciones. El gran conductor, sin lugar a dudas, del ventilador y del año. ¿Eh? Sí. Y que la verdad que con sus consejos y sus sugerencias me hizo las cosas mucho más fácil. Además, agradecerle a toda la gente que trabaja detrás de cámara, a la producción encabezada por Andrea Fercher, Estefano, a los directivos del canal que confiaron en mí, sobre todo a su director, Edgardo Sánchez, a la gente de Entremedios, porque está en todos los detalles, y por supuesto a mis compañeros de siempre de Canal 11 que me dan un apoyo y que sé que trabajan mancomunadamente para que este producto salga bien al aire. Por otro lado, me tomo el atrevimiento. Nos hacemos eco de tus agradecimientos sí. También. Esos son los personales. Me tomo el atrevimiento en hablar en plural ahora. Como programa, les agradecemos a todos los invitados. Sí, totalmente. Actores sociales, referentes, a Claudia Yau también. Y a toda la gente que ha tenido la posibilidad de expresarse en este lugar, de poder nosotros tener la oportunidad de interpelarlos. Y a partir de eso, generar un debate, que muchas veces no llegamos a una conclusión o a una solución. Pero, evidentemente, y a pesar de las diferencias, que muchas veces son antagónicas o pronunciadas, me parece que también nos damos la oportunidad en este espacio de estrecharnos la mano cuando termina el programa, y eso fortalece el diálogo, que creo que es lo más valorable, ¿no? En este contexto. Así que... muchísimas gracias, sobre todo a ustedes que están del otro lado siguiéndonos semana tras semana, porque este programa, El Ventilador, se instaló rápidamente en la ciudad de Paraná y en la zona. Y es un programa que está hecho por gente de Paraná y habla de las cosas que nos pasan. Así que esperemos que tengan un gran fin de año. Nosotros nos vamos a festejar a la zona, la parrilla comedor del restaurante ciclista en Santiago del Estero 360. No están todos invitados porque, bueno... un grupo reducido. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360.
Bueno, le agradezco muchísimo a la gente de Filippo en San Martín 712, que también fue parte del programa. Así que, bueno, muchas gracias. No sé si quieren alguna conclusión o reflexión para el final. Para mí es esto de tratar distintos temas, escuchar distintas voces, es lo mejor que tiene el periodismo, que es aprender, conocer, conocer cada día más. Y eso está bueno. La situación del respeto, Seba. La situación del respeto para que piense distinto y que pudimos traer a todas las voces diferentes, pero siempre escucharnos y respetarnos. Y la gente, el agradecimiento a la gente. Digamos, se dio esa maduración acá en la televisión. Y creo que es un crecimiento, ¿no? Y es un crecimiento para la televisión, para todos. Y está buenísimo que pase. Un feliz año para todos y agradecerles la oportunidad que me han dado de estar acá sentada. Mariano. La verdad que un agradecimiento porque y una alegría, primero porque es un espacio que todos me lo dicen en la calle, faltaba un programa así que hablara de los temas de Paraná desde nosotros, con el ritmo de nosotros, y para mí un aprendizaje gigantesco. Y haber conocido también un equipo de laburo impresionante. A propósito de equipo de laburo. Y el olfato para los temas, el olfato periodístico de la producción. A propósito del equipo, tenemos que saludar a Virginia de la Caminá, a César Abrán, a Joana Pelzer, a Estefano Arévalo y a todo el equipo del 11, todos los productores, Natalia Sánchez, Ivana Centurión, bueno, y Andrea Fercher, que es la cabeza de la producción. Eso sí, nos esperamos en febrero. Sí, Gustavo, sí, Cristian, Claudio, o sea, todos los técnicos. A todos, Rosana. A todos. En febrero volvemos con todo. Esto es El Ventilador. Que tengan muy buen fin de año y un gran 2019. Buenas noches.